Pichuchis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el coche Pichucha y yo. Acabamos de dejar a Marco en el cole. Esta mañana le he llevado yo en coche. Es lunes, por cierto. No sé si es día 9 o 10. Se parte de la risa, le he dado las llaves del coche. Está en modo, su juguete favorito son las llaves del coche. Y si se lo quito ahora mismo, se va a coger un berrinche, madre mía. Lo que voy a hacer es intentar ponerle dibujos y quitarle las llaves. Encima son las 9 de la mañana. Y se me despertó, habéis visto anteriormente que vino con los dos en brazos en el salón, porque a las 7:30 cuando despertaba Marco, me he encontrado de que Sofía ya estaba despierta a las 7:30. Entonces, claro, la primera siesta ya le tocaría a las 9:30, o sea que en breve ya. Tengo que ir al correos a mandar un paquetito y luego también me tengo que pasar por Mercadona a comprar cereales para Sofía. Un poco complicado, la verdad, porque se me va a pasar su hora de siesta o se me va a dormir en el coche y eso no está bien. Porque encima hoy es lunes y ya sabéis que los lunes para mí es limpieza total, general, fregar suelos, todas esas cosas. Encima se me olvidó poner la lavadora, o sea que tengo la casa así. Así que nada, intento darme prisa a ver si pillo a Sofía la siesta en casa, porque necesito esas dos horitas que duerme. Porque ya sabéis que por la mañana Sofía duerme 2 horas. Son perfectas para mí, para limpiar y para cocinar. Así que nada, vámonos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo se alegra mi bebé? ¿Sofía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sus? Ay, di culicordi, ay, di culicordi, ay, culicordi de mamá. Se va a jugar. Y mi nena que estaba esperando a mamá. Buenas otra vez, pichuchis, ya estoy en casita. En casita. Y mirad cómo está mi casita. Este es solo el salón, ¿vale? Dios, el desayuno de todos. La ropa de ayer, juguetes, todo tirado. Mirad lo que hay por aquí. ¿Cómo se queda por la mañana la casa? Dios de hermoso de mi vida. Por cierto, ¿no habéis visto el nuevo look de la cocina? Que parece una terraza de verano. Bueno, así está mi cocina, preciosa, ¿verdad? Y sí, tenemos mesa nueva, pichuchis. incluso me gusta más así, ¿eh? Oye, que es muy cómoda. Hemos vendido la otra mesa que estaba aquí, la de madera, la rinconera, que habéis visto en el otro vídeo. Y hemos puesto la de fuera que teníamos con las sillas naranjas, que esta sí que es nuestra. Esta no se va a vender.
Oye, y se come mejor en esta mesa, porque es más bajita. La otra era bastante alta, aparte de que Marco casi no llegaba. Lo bueno era que eso, que la bandeja de la trona de Sofía entraba debajo de esa mesa, entonces alcanzaba bien la mesa. Pues entonces con esta tuvimos que quitar la bandeja para que Sofía pueda llegar a la mesa. Pero Marco come mejor, e incluso yo, o sea, que se come mucho mejor aquí, en esta mesa. Y bueno, este es el nuevo look. Estamos en la terraza, pichuchis. Bueno, luego os enseño el nuevo look del porche. Pero mientras tanto, que no me quiero enrollar, mirad, es que me he dejado la lavadora llena y no la puse siquiera. Madre de Dios, tengo que fregar, tengo que limpiar el polvo, tengo que tender la ropa, planchar. Tengo hoy de cosas que hacer. Cocinar, lo único que no tengo es editar. Y eso me alivia un poquito. Voy a ver dónde se ha ido Pichucha. Voy a limpiar la casa, pichuchis, y nos vemos más tarde. La casa, pichuchis, más o menos. No acabo de pasar la aspiradora en esta alfombra. Esta alfombra la paso todos los días con la aspiradora esta de mano, porque me cae, se me cae el pelo a montonazos. Siempre la niña está con pelos en la mano, o los juguetes tienen pelo, o, buah, y esta alfombra, como tiene pelo así grande, pues se queda mucho el pelo entre los pelillos. Así que nada, la paso todos los días y se queda como nueva. Cuando la pasas la aspiradora es como que se levanta otra vez el pelillo y se ve más oscura, más negra, se ve mejor. Bueno, he fregado la cocina, el pasillo y el salón. Me falta fregar los baños cuando se despierte Sofía. Todo esto de aquí a la habitación, cuando se despierte Sofía, por supuesto. Tengo aquí para hacerme las uñas, porque ayer me las quité, pero hoy no voy a tener tiempo de hacérmelas. Así que me las voy a hacer o mañana por la mañana, que mañana sí que voy a estar más libre, o esta noche, incluso cuando se duermen los niños. Lo que me falta por hacer es comida para Sofía, y creo que le voy a hacer un arroz con pollo, pero de momento son las 11:15, hasta las 12 me espero, porque Pichucha come a la 1, 1:15, así que tengo tiempo de sobra. Lo que quiero hacer ahora es, ¿os acordáis que aquí en este hueco entre la chimenea, no sé si digo chimenea, está mal, chimenea a lo mejor, aquí en este hueco tenía la bolsa de Sofía, la que va en el carro, y ya la he quitado porque ya no llevo bolsa conmigo, ¿no? ya no necesito llevar tantas cosas conmigo cuando salgo, entonces me llevo siempre la mochilita esta negra. Entonces, como aquí tenía a mano siempre el pañal y las toallitas, por si la quería cambiar, la cambiaba aquí en la alfombra, pues como ahora no lo tengo a mano, entonces tengo que irme a la cómoda siempre que la tengo que cambiar y sacarlo de aquí. Lo que quiero hacer es, bueno, he quitado en realidad gran parte, quiero quitar, bueno, he quitado los pañales de aquí. Bueno, me voy a llevar todo lo que es de bebé, las cremas, la colonia. Aquí tengo pues esto, las tijeras de Sofía, que le he cortado las uñas esta mañana, y a Marco también. Todo lo de aquí que es imprescindible así para, o sea, que necesito así tener a mano, me lo quiero poner aquí, porque yo cambio a Sofía aquí. Entonces, cuando lo tenía aquí cerquita, me lo cogía de aquí. Y en este cajón de abajo, que guardaba antes mantitas, que guardaba esta mantita de aquí que veis en el sofá, que ahora mismo está puesta porque estoy lavando las almohadas. Estoy lavando
las mantitas del sofá. Entonces puse esa para Bubu. Pero esa iba guardada aquí. ¿Ves que ya metí aquí unos pañales, pero están metidos mal? Aquí normalmente tengo los pijamas de los niños, porque por la noche igual las cambio aquí. Tengo el pijama de Sofía, con el que durmió anoche también, porque se lo pongo 2 días, siempre 2 días. Y el de Marco también, que le quité esta mañana, normalmente. Y llevo también a veces la mía, la dejo aquí, porque como yo tengo la ropa en la habitación de los niños, para no tener que entrar por la noche y hacer ruido. Entonces, lo que quiero hacer aquí es quitar la Play de papá, que no sé qué hace aquí, porque este no es su sitio y ni siquiera la usa. Y la meteré por aquí en algún cajón de estos que están petados todos, madre mía. Y este juguete de Marco, que también lo voy a recoger. Y aquí voy a poner pues los pañales de los niños, las toallitas, las cremas, todo, porque aquí es donde les cambio, les visto cuando les baño, que luego todo esto, cremas y colonias y cepillos y tal, van a ir otra vez a la habitación de los niños en la cestita esta que tengo encima de las cómodas, porque ya que el baño está ahí cerca de la habitación de los niños, voy a cambiar a los niños pues en la cama de Marco, ahí les voy a vestir, como hacía siempre en verano, porque claro, ahora hace frío, en su habitación hace frío, entonces de la bañera le saco aquí, que es aquí donde calentábamos más esta habitación. Entonces la de los niños por el día no estaba calentada, solo la calentábamos por la noche. Pero ahora, como ya no ponemos cal en ninguna habitación porque hace calor, pues ya podré cambiarles y ponerles la crema ahí en la cama, que es más cómodo que en el suelo, vamos. Pero aquí sí que necesito toallitas y pañales, porque no voy a su habitación a cambiarle el pañal cada vez que tengo que ir a cambiarla. Así que la cambio aquí. Entonces esto voy a hacer, reestructuración. Así que nada, os lo enseño después. Ya he terminado, pichuchis. Creo que ha quedado bastante bien. Pues aquí arriba ya he puesto todas las cajas que hay, por ejemplo, las cajas de los monitores de los niños, de las cámaras, que no las queremos tirar por si, yo que sé, en algún momento las queremos vender después de no querer usarlas más o yo que sé. Pues cajas. Aquí tiene Leo unos CDs y los juegos que utiliza. Unos cables que creo que le sirven, las tiene que tener más a mano. En realidad estas cajas son vacías. Estas correas de aquí, que son de su reloj, las quiero poner en una bolsa de esta de la marca iBobby que tengo, que se cierra así muy bien para guardarlas bien. Bueno, aquí ya, yo aquí tengo mi toalla de gimnasio y tengo algunos fundas de cojín tengo que usaba antes, que las tengo creo que de unos 9 años, que tenían unos perritos encima, si os acordáis, la tenía en el salón, luego la tenía en la habitación de Marco, ahora ya las quité, ya no me gustan, pero digo, no las voy a tirar por si acaso. Puse aquí el juego de Marco, que es el de letras con imán, que no quiero que tenga a mano ahí todo el rato, porque si no, Sofía lo va a chupar, va a perder las piezas. Hice aquí una bolsa de cables. Todos los cables están aquí. Tenemos de cables 30.000 para la misma cosa, de verdad. Nada. Cables, cargadores y cosas así. Y luego lo de los niños, al final lo puse así. No sé si es lo más práctico, pero bueno. Puse los pañales de Sofía que están aquí, estos tres. Y las toallitas de Sofía. Bueno, si hace falta para Marco. Pues los pañales de Sofía y los de Marco los puse al revés, porque los de Marco son pants. Y al revés, si lo pongo como que no me cabía bien, entonces los puse al revés y así él sabe cuáles son suyos, porque él por la noche se lo pone solo, así que para que sepa cuáles son suyos y no tener que mirar el número del pañal, pues eso, que los tiene aquí al revés para que lo coja así y ya está, súper fácil. Luego también puse aquí pues las toallitas, la crema que utilizo para después del baño, la colonia después del baño, y luego aquí tengo el neceser de los niños, que aquí tengo el aspirador hasta nasal, el suero fisiológico, el corta uñas de los dos, lima y cosas así. Y luego aquí también puse los pijamitas, el de Marco y el de Sofía, porque lo tengo que tener a mano sí o sí aquí. Entonces ya está, por lo menos ya sé que está todo limpio otra vez, todo bien colocado otra vez, y ya me he refrescado otra vez la memoria de lo que hay ahí, porque que muchas veces metes ahí y luego buscas cosas y no sabes dónde están. Por lo menos ahora ya sé dónde están las cosas. Esto estaba ahí guardado, le voy a buscar otro sitio. Es la mantita esta donde pintaba Marco. De hecho, se la voy a dejar fuera hoy porque como están guardadas, yo creo que hasta se les olvidan a los niños de que los tiene. Así que la voy a dejar aquí en la alfombra para que la vea cuando venga del cole.
Esta ropa que tengo yo de gimnasio, que cuando hago deporte por la mañana, igual necesitaba tener la ropa aquí a mano para no tener que ir a la habitación de Sofía a ponérmela, porque normalmente hago deporte cuando Sofía duerme. Este mes de mayo me he propuesto hacer solo abdominales, así que este mes es abdominales a tope, tope, tope. En realidad he perdido absolutamente toda la tripa, no tengo absolutamente nada de tripa, cero. Lo que quiero ver es si es posible que se vaya un poquito, yo qué sé, que coja una forma mejor y que la piel sobrante, a ver si encoge un poquito más o no. Y si no encoge, pues me quedo así, tal cual, muy contenta, porque la verdad no me esperaba yo ni la mitad de este resultado que he conseguido después del embarazo de Sofía. O sea, tenía un miedo de cómo me voy a quedar, porque ya lo dije en los vídeos anteriores, te lo tengo clarísimo, que si me quedo embarazada otras 5 veces, cojo otros 25 kilos, por lo menos, porque soy así, porque mi cuerpo es así, y ya veis que la genética también es así, la mía, que pues sí, que después de los embarazos, tarde lo que tarde, me quedo otra vez en mi cuerpo y en mi peso. De hecho, es que estoy bajo peso ahora mismo. Estoy en 46 kilos y me estoy viendo delgaducha, que la verdad no me mola mucho, porque me veo chupada. Y bueno, cosas así. En fin, voy a ver si me puedo sentar 15 minutos, si no se me despierta Sofía. Está, o sea, quedan 15 minutos para que se despierte, justito. O sea, a las 12, 12 y cuarto, Sofía está de pie. Así que nada, voy a aprovechar 15 minutitos, pichuchis. Qué pedazo de siesta que se está echando Sofía, pichuchis. Es la 1 menos 25. ¿Se aprecia? Lleva dormida desde las 10, o sea que lleva más de 2 horas y media dormidas. Tori también ya como duerme. Voy a hacerle la comida ya, pues ya, yo ya dije que hasta las 12, 12 y media me voy a poner con la comida, pero me tengo que poner ya. Tengo aquí las verduritas y el pollo, voy a hacer arroz con pollo para Sofía, y tengo aquí pollito. He descongelado ayer pechuga, que voy a hacer hoy unos tacos, y he cogido solo los solomillos, voy a poner poquito. Cebolla, zanahoria y calabacín voy a hacer, así que me voy a poner a freír ya las verduritas, porque ya sabéis que el arroz 20 minutos, pero me da tiempo de sobra, porque ya dije que Sofía come a la una y pico, y tampoco le puedo meter la cuchara en la boca nada más despertarse. Lo que voy a hacer es poner ya la verdura para que se fríe con el pollo y tal, y voy a mirarla, porque es que lleva ya 2 horas y media pasadas. Normalmente duerme dos y media, pero ya pasadas es raro. A las 12 y media normalmente se despierta. Buenas tardes, pichuchis. Han pasado solo 5 minutos, ¿eh? Se ha despertado la tortugui. ¿Qué? Hola, hola. Tiene una marca aquí en la cara. ¿Quién está ahí, la nena? Sí. Venía con todos los tetes en la mano, agarró todos. Cuando la cogí de la cuna, lo que pasa es que se le han caído varios por el pasillo. ¿No es el tete? ¿Y el otro tete? ¿Qué tienes aquí otro en la mano? Mira que tiene otro por aquí. Mira con todos los tetes, mi gordita. Bueno, tengo el arroz en marcha. He puesto las verduritas porque que la he escuchado que se despierta y digo, lo voy a tirar todo ahí dentro. Que os quería enseñar sus calcetines nuevos que se acaba de quitar. A ver. Mira, estos son los calcetines nuevos que se lo puse esta mañanita. Cortitas. Oh, mi nena, toma tu calcetín. Toma, que tú y tu prima. Calcetines nunca. Calcetines no. Vale, me espera la fregona, pichuchis. Me falta por hacer... los baños, la habitación de Sofía y la nuestra. Tengo que fregar, así que voy ya, porque al arroz le faltan 5 minutos, creo, y yo termino mientras Pichucha se da una vuelta por la casa, que va detrás mío en realidad y me persigue, y tengo que empujarla así con el culo
porque si no me pisa lo mojado. Y sí, claro. ¿Qué? ¡Ay! Mírala, que no puede más. Uy, la aspiradora. Uy, qué interesante. ¿Pero dónde está la pastita de mando? Ay, voy a tirar el cigana número 2. ¿Cómo te gana dos que a mí me ha ganado dos? A ver. Uno al uno. Chet, mami. Venga, la otra vez dos. La doy el Shea, mami. Venga, ahora Sofía. Muy bien, dos. Dale, Sofía. Hi. Te rogo. Cero. Dale, mami, Shea. Te rogo, frumos. Gracias, Marco. Sofía, angurice no. Sácalo de la boca. Dejos. Dejos. Sofía. Ven aquí. Dejos. Dejos. Falta dejos. Dios. ¿Para eso lo quieres? Pues no. Mami. Sofía. ¡Pache pupa, mami, que te lo tragas! ¡Pache pupita, mamá! ¡No fui superado, no fui superado! Lo estaba buscando con la mirada. ¡No, mami, que te lo puedes tragar, mami! Es muy pequeñito para ti, mi amor. Eso te lo tragas, gordi. ¡Oh, mi nena! ¡Que se ha pillado un berito! No, mamá, no. Corre, ve a jugar con Marco. A ver, Marco, ¿a qué juegas tú? Pero nos falta uno, Marky. Falta el naranja. Ah, ¿lo encontraste? Ah, es que lo iba a hacer yo para ti y no encontraba el naranja. Gato. Sí. Oy, 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 ese dado hay que esconderlo. Gato, mamá. Gato, mamá, gato. Gato. No, oh, ti superato, fata mía. Marco, ¿quién te ha comprado este cubo? No, me lo ha regalado mamá. ¿Qué no, mamá? ¿Que esto te lo he comprado yo? Mamá ni te ha comprado tal cubo, ¿da? ¿Esta te la compra mami? No. Me la regalado mamá. Mamá ni te la patate, tío, ¿no? Da. Da. ¿Qué se va a hacer tú? ¿Si mami ni te la nimic? No. No. Mamá ni doar, ¿no? ¿Si coca te la chiva? Da. ¿Qué te la coca? La plasti. ¿Plasti? Sí. Da, mami. Mira, se lua multe jucării coca și cu mamani. No. Empieza la guerra de los hermanos por juguetes. Quieren jugar con lo mismo. Enchet, Marky. La de ce la arunci, mama? Así la tiene todo el día. Oh, mi nena. Mira, le ha gustado y todo. Corre, Sofi, corre, corre. Corre, Sofi, corre, corre, la pelota. Marco, la si mami, si, mami. Sus, Sofía, sus, que ajungi mai repede. Uy, date repede, 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 repede. Hasta que se levanta Sofía. ¡Repite, repite, repite! ¡Ay, mami, repite, repite! ¡Bravo! ¡Oh, la ha cogido Sofía! ¡Muy bien! ¡Dios!
Modo destrucción estamos, oye, Marco. Estamos en modo destrucción, ¿verdad? Vas a perder las piezas así, mamá. Sofía, tú ahí, mami. Uite, mami. Wow, mira qué bonito el libro para Sofi. Ay, Sofi. Ay, Sofi, tú ahí, mamá. Uite, animales, mami, mira. No, ella quiere aquí con Marco. No nos deja hacer nada. Todos los días cuando Marco viene del cole, hacemos 2-3 páginas de este librito de ejercicios en despacito, mami. Pero es que no nos deja Sofía nada, nada, nada. Y si me pongo en la mesa con Marco, llora porque ya quiere en brazos. Vale, ¿qué nos faltaba, Marqui? ¿Cuántos trenes? A ver, solo esos dos faltan. Le he sacado este libro a Sofía, que lo tengo desde que Marco era chiquitito. Yo creo que se lo han regalado para su cumple. Y, ah, mira, a partir de 3 años. Pero es que, no, ella quiere el libro de Marco y se sube encima de Marco. Y está muy chuli esto, ¿eh? Para aprender los animales. Ay, Sofi. Ay, mami, echa la librita, se nechuca, me echa. Da, un chicha, está la Sofi, está chifrumosa. Da, mami. Wow. Qué bonito. Y así, se sube encima de los libros. Da. Ya se vede. ¿Dónde era lo Marco? Página 22, mami, era, ¿no? Y te echa la tren. Sofía, ya picho rusu, mami. La tren, no. La tren, ¿no? No. Tren, ella está en romana, mami. El tren. No, 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 no. Uy, uy, uy. Vale, siguiente. A ver qué pone aquí. Join the dots in number order. What have you drawn? Now color in this seaside picture. Vale. Tienes que juntar los puntitos. ¿Vale? Juntar los puntitos así, como uno con dos, con tres, con cuatro, así, circular, bueno, tú ya lo sabes. Y tienes que decir qué es lo que has dibujado, ¿vale? Y luego colorear todos los animales marinos, ¿vale? Sofía. Mírales. Marco. Marqui. Esto no es todo rosa, ¿eh? Chuchis. Vale, venga, vamos a juntar los puntitos. ¿Dónde está el número uno? Mira, está ahí. Venga, uno con dos. Buena. A ver. Hazlo bonito para que salga bonito el dibujo, mami. Sofía, lanza, mami, pe Marco. Ya está. ¿Y qué es? Un cangrejo. Un cangrejo, sí, muy chuli. Y ahora tenemos que colorear todo lo del mar, ¿vale? Vale. Venga. Mira. Esto no es de todo morada. No, no. Con los colores que tú quieres, mami. Esto es verde. Vale. Pues sí, esa podría ser verde. Podría ser una alga o algo. Mira, se ha quitado los calcetines otra vez. Uy, se ponen los calcetines la nena, sí. ¿Y la otra dónde está? Aquí. A ver, ¿cómo te pones los calcetines, Sofía? Póntelos. Ahí. A ver, Marquí, yo también quiero colorear, tú también te quitas los calcetines. ¿Qué es? ¿Se los quita solito? Sí, que son muy cortitos, mami. Yo voy a dibujar esto. La estrella. Muy bien, la estrella, oh, my baby, got me staring at you, so I'm crazy, watch you bend that back for me, we won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me.